Muy buenas tardes y bienvenidos a España Está Contigo en Casa. Hoy tenemos a una habitual de España Está Contigo en Casa, Beatriz Barrio Rodríguez, que como sabéis es nacida en Zamora y es arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid y por la Universidad Politécnica de Valencia, además de tener un máster de Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad de Salamanca. Sus vías de investigación, bueno, de investigación, lo de trabajo actualmente es difundir el patrimonio arquitectónico a través de las redes sociales, haciéndolo de manera accesible y divertida para toda la gente, sobre todo para gente joven y que de alguna manera es inexperta, pues precisamente para eso, para engancharles al tema patrimonial y que se enamoren de nuestro legado cultural. El tema de hoy es precisamente Zamora, de esa ciudad de la que ella ha nacido y se siente tan orgullosa y de la que tanto nos habla. Va a hacernos un recorrido digital o virtual, como queramos llamarlo, por esta ciudad que, como habréis leído en la presentación, se le conoce muchas veces como Zamora, la ciudad con más iglesias románicas del mundo, o Zamora, capital del románico. Y es precisamente de eso de lo que nos va a hablar, de esos restos de más de 20 templos románicos que le convierten en una digna merecedora de estos títulos. Nos va a hacer un recorrido por cada una de ellas en esta escasa horita que tenemos con de España Está Contigo en Casa para que nos pique el gusanillo, como dice ella, y vayamos para allá a verla físicamente. Como siempre, por favor, vamos a mantener micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Todas las preguntas que tengáis las podéis hacer a través del chat y yo después se las leeré a Bea para que me responda, que seguro que está encantada. Así que dicho esto, Bea, te dejo el testigo todo tuyo, a ver qué nos cuentas hoy de Zamora. Muchas gracias, Teresa. Bueno, hola a todos, a todas, que sois ya un montón, que os he visto. Bueno, primero pediros disculpas porque tengo la voz un poquito tomada, me acabo de atiborrar un poquito a miel y tengo aquí el agua, pero bueno, si en algún momento me trabo, os pido disculpas. Y lo segundo, bueno, pues gracias de nuevo a España Nostra, a todo el equipo por volverme a invitar a los España Nostra Contigo en Casa, a mi rinconcito de Monumentalmente Hablando, que como bien ha dicho Teresa, intento siempre hablar de Zamora, ya sea de mi ciudad o sea de mi provincia, así que ver compartiendo pantalla lo que sigo hablando, ¿no? Compartir, ahí espero que lo veáis bien, ¿vale? Y como os decía, al final Monumentalmente Hablando es mi rinconcito y seguro que si ya habéis visto casi ya desde hace 2 años que sacaron este España Nostra Contigo en Casa, pues hemos hablado de Ciudad de Zamora, hemos hablado de Zamora tiene una muralla y hemos hablado del cerco de Zamora de 1072, el portillo de la lealtad o portillo de la traición, que va a estar muy ligado al final al tema de hoy, porque de hecho cuando acabaron estos dos, que fueron los primeros que hice, muchísimas personas me empezasteis a decir Zamora románica, Zamora románica, y yo me he ido por los cerros de Úbeda y me he ido para la provincia, porque realmente las otras 3 veces os he hablado de el Abu Simbel zamorano, de San Pedro de la Nave, de la iglesia discípula de San Pedro de la Nave. Otra vez os he hablado de ese gigante dormido que es el monasterio de Moreruela, también a los pies del río Esla. Y luego también os he hablado de mi pueblo, de Villafáfila, de ese oasis de tierra de campos, de esas lagunas de Villafáfila y esa real fábrica de cenizas. Así que creo que ya va siendo hora de hacer caso a esas peticiones de Zamora románica y voy a intentar como en 50 minutos que tenemos, que es muy poquito tiempo, además yo soy muy estricta con el tiempo, ya los que me habéis visto otras veces me conocéis. Voy a intentar hablaros de las más de 20 templos románicos que tiene la ciudad de Zamora. No es fácil, de hecho, a ver cómo vamos de tiempo, porque seguramente solamente me dé tiempo a dar un paseíto por estos templos y conseguir que os pique el gusanillo para que de verdad luego en el futuro queráis venir a verlo y a que os lo pueda contar en persona. Y podáis disfrutarlo de verdad. Entonces, como no sé exactamente las personas que estáis aquí, no sé si sois de Zamora, si sois de fuera, si habéis venido alguna vez o si no habéis venido nunca a vernos, voy a situarnos un poquitito, ¿vale? Bueno, Zamora pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ya lo sabéis, está situada a los pies del río Duero y justo antes de que este río se meta ya en la frontera con Portugal, antes de llegar a desembocar a Oporto. Estamos eso, muy cerquita de la frontera, apenas a 50 kilómetros, y es una ciudad muy pequeña, o sea, tenemos 62.000 habitantes y bajando año tras año. La Edad Media, esta ciudad ya era un lugar estratégico, era como lo definen, un bastión inexpugnable, es muy difícil de conquistar, lo veis en la fotografía de abajo, que está sacada desde el otro lado del río Duero,
lo veis en esa vista de Binga Erde de 1570, en el que van apareciendo numerosas iglesias, van apareciendo muchísimas puertas de la muralla, de esa muralla que ya no tenemos. Así que para saber un poquitito rápidamente de la historia, que es muy importante para comprender el momento en el que realmente nos encontramos, veis que la ciudad está asentada sobre donde está la catedral, vaya, en ese peñón rocoso es donde realmente se asienta la ciudad, ¿vale? Según los restos arqueológicos que han ido encontrando, es verdad que la ciudad se fundó en la Edad de Bronce, aunque no fue hasta la Edad de Hierro cuando empezó a asentarse de verdad un pueblo en este lugar. De la época romana hay muy poquitos vestigios, o sea, solo una figura principalmente de que todos conocéis, dos islas conocéis, que es Viriato, el Terra Romanorum. Y luego es verdad que la historia de la ciudad de Zamora se mete en una época muy oscura, que es la que correspondería a la época visigoda y a la época musulmana, de la que es verdad que prácticamente no hay ningún no hay ningún documento ni hay nada que nos verifique qué pasaba en estos lugares. Sin embargo, a partir de la primera repoblación de del año 893, ya empieza a haber algún documento. De hecho, aquí se sitúa en el año 901 la primera vez que se nombra la diócesis de Zamora con el obispo Atilano, y después también hablaremos un poquito. Pero es verdad que con tantos cambios de poder entre cristianos y musulmanes, prácticamente la ciudad se seguía destruyendo. No es hasta el año 1061 cuando Fernando I le otorga un fuero a la ciudad y ya empieza este boom arquitectónico que es el románico, de esta arquitectura románica que tenemos en la ciudad, dentro de las murallas de la ciudad de Zamora. Es verdad que también hay fechas muy clave, como 1072, que es el cerco de Zamora, que ya hemos hablado en ese portillo de la traición o portillo de la lealtad. Y luego hay más fechas clave, como el nacimiento de la nación de Portugal, que nace aquí en 1143, en Zamora, o revueltas de gran envergadura del pueblo contra la nobleza, como en 1158 el Martín de la Trucha. Toda esta época, como veis, se concentra entre los siglos 11 y 12, o bueno, 11, 12 y un poquitito del 13, y luego comienza una época de decadencia. En cuanto baja la frontera de los reinos cristianos hacia el sur, Zamora va perdiendo muchísima, muchísima importancia. Es verdad que durante la Edad Moderna solamente hay como unas pequeñas pinceladas, en 1521, que es la Guerra de las Comunidades, más o menos. Sí, Zamora puede resurgir en algún momento clave, pero es muy poco. Luego es verdad que justo encima con la ocupación napoleónica se destroza prácticamente toda la ciudad, no como por ejemplo Salamanca, que Salamanca fue una barbaridad, como se destrozó. Pero bueno, Zamora también sufre sobre todo el patrimonio arquitectónico, y es en estos momentos donde empiezan las desamortizaciones y se va a perder cantidad enorme de iglesias románicas que teníamos. Yo os he dicho antes que ahora tenemos 20, 21, 22, 23, depende cómo quieras mirarlas, una veintena de iglesias románicas, pero en su momento, según los últimos estudios, llegó a haber más de 60 iglesias románicas, unas privadas, otras de la iglesia, pero todas conviviendo en un mismo espacio urbano. Se empieza a perder todo nuestro patrimonio, tanto militar, todas las murallas, como arquitectónico, como eclesiástico sobre todo, y es verdad que justo en este momento, con la llegada del ferrocarril, la electricidad y la industria, llega un segundo auge constructivo en Zamora, que es el modernismo, muchísimo más, pero del cual hoy no vamos a hablar porque ya no acabamos hasta mañana, ¿vale? Bueno, eso es como un recorrido muy rápido, pero es muy interesante saber tanto los hechos históricos que ha habido en la ciudad de Zamora como cómo ha evolucionado esta ciudad. Entonces, en este pequeño croquis que he hecho a mano, más o menos veis que la ciudad de Zamora está a pies del río Duero, atravesada de norte a sur, de sur a norte, por la Vía de la Plata, y es en este peñón rocoso donde se va a iniciar el asentamiento de la ciudad. Bueno, la ciudad estos recintos amurallados son los que de verdad acogen a toda la población que está viviendo y se encuentran dentro de lo que, o sea, se agrupan en torno a estas pequeñas iglesias románicas. Tenemos tres recintos que, según va creciendo la ciudad, según se va llenando de gente, se van llenando de iglesias, van creciendo y se van destruyendo esos recintos interiores, hasta una extensión máxima de la muralla, que es la que veis en este gráfico número 5, justo antes de que se empiece a destruir, y en el 6 veis toda la extensión real de Zamora. He querido rescatar esta imagen porque cuando me he puesto a sacar fotos antiguas de cuando os he contado las murallas, me hizo mucha gracia, la vi y dije, van a pensar que estoy loca,
Pero así es como expliqué las murallas, por si queréis volver a ver el vídeo que está subido en YouTube, en la página de España Nostra. Podéis ver cómo este primer recinto se va creando, cómo estas azules son distintas iglesias que van encontrándose en todo el entramado urbano, estas en el segundo recinto amurallado también van apareciendo, igual que aquí abajo, van apareciendo actualmente o aisladas o metidas dentro del propio entramado urbano, es decir, dentro de la manzana, y es como más o menos las vais encontrando. Pero bueno, no os agobio más con este planito, porque si no va a ser muy largo. Como decía Teresa, en todos los lugares vais a ver cosas como Zamora, la ciudad con más iglesias románicas del mundo, o Zamora, la capital del románico. Y es que es verdad, os he dicho, solamente en el núcleo urbano hay restos de más de 20 iglesias. Y si no son restos físicos que ahora mismo se puedan ver, son restos bajo el pavimento. Es decir, que muchas de ellas se han llegado a encontrar en distintas, pues en urbanizaciones de las plazas o en excavaciones que tiran un solar, cualquier cosa, cualquier esta la importancia de la arqueología urbana, ¿no? Cómo se han ido emergiendo estas antiguas iglesias que más o menos se han dejado representadas sobre el pavimento, o en muchos casos, y esto es una cosa muy curiosa, cuando han desaparecido se han quedado, no se ha construido encima de ellas y han quedado en lo que es una plaza, es decir, tenemos la plaza de San Gil, podemos tener la plaza de San Sebastián, y son reminiscencias a esas iglesias románicas o no tan románicas que no han llegado hasta nuestros días. Lo primero que quiero que sepáis es que las iglesias, que tengáis en cuenta, es que las iglesias son auténticos complejos funerarios. Pistas, tenemos muchísimas, tanto los sepulcros existentes dentro de estas iglesias, que normalmente yo no soy una entendida de sepulcros, ni muchísimo menos, ni de escultura románica. Pero según cuentan las personas que están más entendidas en el tema, sobre todo en esta iglesia, que es la iglesia de Santa María la Nueva, se encuentra, perdón, la iglesia de la Magdalena, se encuentra uno de los ejemplos más importantes de toda la península ibérica de sepulcro románico, que pertenece además a una mujer. Entonces, eso lo tenéis que tener muy, muy en cuenta. Además de estos sepulcros interiores, seguro que os habéis fijado que suelen aparecer pequeñas hornacinas en tanto en los exteriores como en los exteriores del templo, en las propias fachadas, que son realmente también lugares de enterramiento. Y luego a personas menos pudientes, obviamente, las que van enterrando fuera de los templos. Y eso realmente lo veis en muchos lugares cuando se ha quedado se ha representado en el pavimento una especie de tumbas. Voy a utilizar este pequeño croquis de la iglesia de Santiago del Burgo, que está, para los que sois de Zamora o hayáis visitado Zamora, en Santa Clara, en la calle más comercial, más importante, más concurrida de la ciudad, en Santa Clara arriba, Santa Clara abajo, así paseamos. Pues esta es la iglesia que tenéis justo allí. Además es una de las pocas que se ha conservado tal cual estaba, ¿vale? Claro, cuando empezamos a hablar de templo románico decimos, ¿qué es un templo románico? Pues yo os voy a dar mi opinión, y es decir que igual que, no, o sea, aplicando la frase de no se pueden poner puertas al campo, pues sinceramente es lo mismo en la arquitectura. Hablar de románico zamorano realmente es ser muy, muy, muy estricta, porque todo en esta vida, y la arquitectura lo va a ser menos, está influenciada por las preexistencias, tanto de las que haya cerca, en el mismo entorno urbano, o de las que haya en lo que ahora es una provincia, tanto como las del norte. ¿Y en qué se inspiran los templos zamoranos? Estamos hablando, en esta época vamos a centrarnos sobre todo en siglos, como os he dicho, 11, 12 y un poquito de 13. En la mitad norte está dominada por reinos cristianos, ¿vale? En la mitad sur, más o menos, por las tezas musulmanas. Entonces, los reinos cristianos, o sea, el románico que se va a ejecutar aquí en la ciudad de Zamora, realmente mira a este norte peninsular, mira a todo el románico de la provincia de Palencia, mira al de Galicia, ¿vale? Y es el que va a traer esas influencias, que además cuando van a repoblar Zamora, son estas gentes las que vienen a repoblar Zamora, van a traer sus conocimientos, sus técnicas constructivas, y son los que van a ir construyendo este llamado románico zamorano, que ya creo que queda muy claro que no me gusta llamarlo así. Además, el Camino de Santiago pasa por aquí, es decir,
la Vía de la Plata, todas las personas que venían del sur pasaban por Zamora. Entonces, por estas vías de peregrinación es por donde además se va a expandir todo el románico. Y las personas iban y las personas volvían. Y de la que volvían podían traer a Zamora toda esta nueva corriente arquitectónica. Como os he dicho, Zamora, el templo es la evolución original de los anteriores, de los precedentes. Primero de las basílicas romanas, como todo tipo de iglesias, de las iglesias paleocristianas y también de las iglesias visigodas y mozárabes. Además, os acordáis que en Zamora tenemos uno de los mejores ejemplos de arquitectura visigoda, que es San Pedro de la Nave, que también hablamos en su momento. Pues imagino que en su momento habría muchísimas más iglesias de este tipo por todas las cercanías. San Pedro de la Nave está a unos 25 kilómetros de Zamora, está muy, muy cerquita como para que pueda traer esa influencia. Entonces, bueno, para no extenderme más, porque sí, son cuarto, ya os he dicho que voy a intentar ser muy, muy estricta. Lo primero que tenemos que hacer al mirar una planta de una iglesia es identificar una cruz. Creo que lo veis bien en esos dos colores, cómo se crea al unir la nave central, este brazo más largo de la iglesia, con el transepto, es decir, el brazo más corto. Se forma una cruz que además se junta en ese lugar, en el crucero. Es imposible que se os olvide. Y une la parte destinada al pueblo, que serían las naves, con el ábside, que es la parte más sagrada de todas. Luego, además, las iglesias, dependiendo de la cantidad de gente que iba o de la importancia del lugar, podían tener una nave, o tres, o cinco, siempre impares. Bueno, siempre no, en Zamora hay veces que no. Ahora lo veréis. ¿Vale? Entonces, esta separación entre las naves se suele realizar con pilares, que en este caso son estos machacotes que veis aquí en medio, son los que dividen realmente la nave porque son los que soportan las cargas. Lo siguiente que vais a notar es el grosor de los muros. Esto es debido a que los muros están formados por varias capas, igual que se hace un encofrado, ahora lo vemos con el hormigón, mucho más, lo vemos más cercano, antiguamente también se realizaba, es decir, con dos muretes de piedra de sillería bien labrada, bien resistente, y el interior se rellenaba con piedra más desmenuzada. Entonces, es por eso que se le da un gran grosor a los muros. Además, es verdad que veis que apenas se abren huecos. Esto es debido a que, si abrían un hueco, se debilitaba el muro y se caía, hasta que se iban mejorando las técnicas constructivas, y ya sabéis que en el gótico se abren unos ventanales con unas vidrieras increíbles. Pero en nuestro románico zamorano, normalmente son pequeñas ventanucas, pequeñas saeteras, a veces un poco decoradas, otras veces no tanto. De hecho, Zamora no se caracteriza principalmente por una gran decoración, sin embargo es muy, muy austera. Son unos edificios muy austeros, es verdad que hay algunos templos que tienen una decoración, sobre todo en capiteles y en arquivoltas, increíble, como la que veíais antes. No sé si puedo pasar al anterior. Aquí veis que sí que están bastante decorados, pero no es la misma decoración que puede existir en un románico más antiguo, más en todo el norte de Palencia o País Vasco, ¿vale? Esa gran decoración no existe. Luego en la planta, que otra cosa podemos ver, que son los añadidos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la iglesia de Santiago del Burgo, solamente tiene un pequeño añadido, que es una pequeña sacristía que se sitúa al norte, y claro, se necesita completar la liturgia cristiana tiene unos enseres, ¿no?, que guardar, y al final se necesitan ir añadiendo estos espacios. Y otro de los añadidos que tiene esta iglesia es, por ejemplo, el acceso a la torre, que aquí está el acceso, lo tengo representado con la escalerita de caracol que sube, y es donde realmente se alojaban las campanas que llamaban, el WhatsApp de la época, ya lo sabéis, y llamaban tanto a misa, como a fallecimiento, como a incendio, como a todo. Entonces, son elementos que van aplicándose, van añadiéndose a estas plantas de las iglesias y son las que le van dando un conjunto, una uniformidad. Otra de las cosas es importante que tienen las iglesias es el poder de la simbología. Es verdad que no se puede saber a ciencia cierta, pero normalmente suelen estar orientadas, aquí os he dejado el norte, aquí abajo, y suelen estar orientadas de este a oeste. ¿Por qué? Principalmente porque, bueno, esto tiene todo su explicación, ¿no? El sol sale por el este. Entonces, si las iglesias miran al este, a la primera luz del día, y Cristo es la luz del mundo,
por la parte sagrada, por ese ábside, es por donde nace el sol y por donde se entran los primeros rayos de luz del día. Sin embargo, por la parte final del templo, es esas tinieblas, ¿no? Ese por donde se pone la luz. Y al final se está intentando pronunciar ese eje longitudinal de oeste a este, esa ascensión hacia el lugar sagrado. Todo en estas iglesias, que yo os he dicho, a base de muchísimos estudios que falten por hacer y de hipótesis y de todo, pues creo que es bastante obvio que están cargadísimas de simbología. Luego, como material constructivo, muy rápidamente, en Zamora las iglesias están construidas con piedra, en Zamora ciudad, porque si te vas a Zamora provincia, sobre todo en los focos de Benavente, de Toro y de Villalpando, se lleva el mudéjar, es decir, que son las mismas formas, que los mismos elementos espaciales que hay en las iglesias de piedra, pero construidos con ladrillo. Y también es un románico mudéjar y un gótico mudéjar que también os aconsejo muchísimo que visitéis en algún momento. Vale, para poder explicaros las iglesias, bueno, son 22, creo que me da a 2 minutos por iglesia, ¿vale? Quiero que sepáis que os voy a intentar explicar un poco las características románicas que se pueden ver a grandes rasgos rápidamente o pequeños detallitos así que os pueden parecer curiosos. Pero a poco que sepáis de románico o a poco que hayáis atendido a este croquis que os he hecho, va a haber muchísimos elementos que me digáis, vea, es que eso no es románico. Vale, es que obviamente estas iglesias llevan 800, 900 años de pie y es muy complicado que no reforméis vuestra casa cuando algo pasa o os apetece introducir una novedad. Pues lo mismo sucede en estas iglesias. Es muy complicado realmente sacar todas las características, además de que eso sería una tesis doctoral y si no aquí no acabamos, es verdad, hasta mañana, pasado o para el siguiente. Así que como hay que empezar por una, obviamente vamos a empezar por la Santa Iglesia Catedral, que voy a beber agua, pero hice observando la foto porque es que estoy segura que sabéis de dónde está sacada y todos habéis visto este skyline de la ciudad de Zamora. Bueno, sí, está sacada desde el castillo, desde estos jardines del castillo, y una de las cosas más llamativas de la catedral es que, según las inscripciones que hay en el interior, estuvo construida en tan solo 23 años. A ver, mentira, depende cómo lo mires. Es decir, la iglesia catedral se empezó a construir sobre una anterior, ¿vale? Mozárabe. Se empezó a construir en torno a 1151, perdón, y se consagró en 1174. ¿Qué pasa? Que para estar consagrada la catedral no tiene que estar construida entera, tiene que estar el proyecto, más o menos la cabecera, que es esa zona, ese ábside, la zona más importante, y en este caso, en el caso de Zamora, también estaba el arranque de los pilares, todo el perímetro, y ya fue cuando empezaron a construir las fachadas. Esto que implica que el origen de esta catedral realmente es románico, pero luego la construcción no. Es verdad que en este caso, ese cimborrio que veis ahí, esa cúpula gallonada, estuvo pensada desde un principio y fue una magnífica manera de pasar de un cuadrado, que es lo que forma el crucero, acordados de ese croquis que os he hecho, pasar a un círculo. Además, elevándolo para poder abrirle ventanucas, en este caso 16 ventanas, y que pudiese entrar la luz al interior del templo. Una solución constructiva, que es verdad que le han buscado otros precedentes, pero yo no sé si esos precedentes son verdad o no. Lo que sí está claro es que la Catedral de Salamanca, la Catedral de Toro y la Catedral de, perdón, la Catedral, la Colegiata de Toro y la Catedral de Palencia se inspiraron en estas cúpulas gallonadas que forman esos cimborrios del Duero, cimborrios del Reino de León, y se inspiraron en la nuestra, la de Zamora. Así, más rápidamente, para que no se me vaya el tiempo, otro elemento que os llama muchísimo la atención es esa pedazo torre y ese grosor de los muros, esa magnitud que tiene, es otro elemento que nos hace saber la importancia defensiva que tenía esta catedral, ¿no? Es el que se abren muy poquitos huecos en los que van a aparecer las campanas y cómo aparece más una torre defensiva de un castillo más que una torre de campanas de una iglesia o de una catedral, ¿no? Que normalmente si veis otras en el resto de la península, pues no las veréis tan macizas y tan fuertes. Y es otro de los elementos que llama bastante la atención. Y luego, si os vais por la parte de atrás, por la parte de donde está el Palacio Episcopal,
encontraréis la única portada románica que nos queda completa de la catedral, y es la portada del obispo, ¿vale? La puerta del obispo, portada del obispo, que comunicaba con este palacio episcopal. Justo aquí, luego cuando vayamos a la parte de adelante, lo vais a ver mucho mejor, y justo aquí veis cómo llega la altura de la nave original, que es muy, muy, muy bajita en comparación a esa magnificencia de la portada del obispo, que es muy sencilla y tiene tres calles, ¿vale? Y un piquito aquí lo veis con una bolita, o sea, que está terminado en forma triangular con una pequeña bola al final, que si vamos a la fachada principal, la que todos vemos cuando llegamos a la catedral, se ve muy poquito, eso tenéis que venir, tenéis que verlo, se ve aquí, se intuye que está igual con tres calles, bueno, se le ve una calle y desde el aire se ve un poquito más, y esta portada de aquí atrás, que está justo delante del cimborrio, es la portada original románica. ¿Qué sucedió? Que hay muchísimos cambios, y en este caso, a partir de un incendio, en el siglo XVI, se tuvo que rehacer toda esta portada, se hizo nueva, se hizo parte de las sacristías que veis a ambos lados, se rehizo todo el claustro románico existente. Unos añitos antes, además, se había levantado las nuevas cabeceras, que ya no son románicas, ahora son tardogóticas, lo veis perfectamente en todas estas decoraciones que, como veis, románico poco tienen. Entonces, como veis, nuestra catedral es, sí, en origen es románica, pero tiene un cúmulo de cosas increíbles. Vale, y ahora vamos a ir pasando una a una las pequeñitas iglesias que van pasando por Zamora. La iglesia de San Isidoro es bastante desconocida, pero está a los pies de la catedral. Es muy sencilla, es solamente de una nave más rectangular, o sea, su planta es muy sencilla y destaca por sus canecillos, que en este lado son menos decorados y en la parte de atrás un pelín más, y por la sencillez de su portada sin absolutamente nada de decoración. Aquí veis, por ejemplo, que también tiene esos arcos óleos, ¿vale? Que son los lugares de enterramiento. Que hablando de enterramiento, dentro incluso hay un sepulcro que la tradición cuenta que pertenece a Doña Sancha, la hermana de Alfonso VII, pero es verdad que no hay nada probado. Lo que sí dicen los epitafios es que pertenece a una mujer y está enterrada en el interior del templo. Si seguimos ya rúa hacia abajo, tenemos la iglesia de San Pedro y San Ildefonso, de la cual de románica le queda poquito y nada. Si lo veis en esta imagen, veis que le queda apenas unos contrafuertes que indican la altura original, pero claro, a poco que os haya contado, estos huecos son demasiado grandes para ser originalmente románicos, y más si estás tan cerca de la catedral y es una de las primeras iglesias de las que se tiene constancia dentro de la ciudad. Luego, esta portada tampoco tiene nada que ver con una portada románica, se nota que es un pegote. Vale, esta es una de las iglesias que más transformaciones ha sufrido, sobre todo en su interior, que esas tres navecitas se las cargaron y le hicieron una. Claro, las cargas hay que repartirlas para algún lado, si no se te va a venir abajo, que ya lo veremos que pasó en otra iglesia. Entonces, te las llevas con unos arbotantes hacia los edificios de alrededor. Y luego la portada, que no sé si me habéis escuchado o no, también parece un pegote ahí en los dos contrafuertes. Y veis que eso de románico también tiene muy poquito. Si seguimos paseando por la rúa, llegamos ante uno de los templos más bonitos que tenemos también, que es la iglesia de la Magdalena. Y lo primero que vais a decir, madre mía, esto me descuadra, es que tiene una nave y la altura es increíble. ¿Esto qué significa? Que ya empezaba a aparecer el gótico. Es decir, que ya las técnicas constructivas iban evolucionando tanto, 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 que se empezaban a abrir, a levantar muros muchísimo más grandes. Y de hecho, los huecos que se van abriendo son bastante, bastante más grandes, estos de este lateral, perdón, más que los de la propia cabecera. Esta, muy interesante, que tiene todos estos canecillos que están muy, muy decorados, y esta portada, que es la que os mostraba al principio, que estaba muy, muy decorada, pero que no os voy a mostrar la fotografía entera porque quiero que la veáis, porque además tenéis que buscar a un obispo que han labrado la piedra. Y luego hay caritas sonrientes que realmente no se sabe de quién son. Es una portada muy, muy decorada. Y luego en el interior también hay, de nuevo, otro sepulcro. Uno de los sepulcros de los que os hablaba antes, de los más importantes a nivel de escultura románica de prácticamente de toda la península. Está en el interior y pertenece a una mujer. Si seguimos ya hacia la Plaza Mayor, ya nos estamos alejando cada vez más de la catedral, de ese
primer asentamiento de la ciudad de Zamora, llegamos a la iglesia de San Cebriano, San Cipriano, que es una de las más pequeñitas y más de mis favoritas también, porque es de las más acogedoras que hay, más cookies que hay ahora mismo, bueno, que hay en la ciudad, y destacar sobre todo de esta iglesia el color de su piedra. Lo veis perfectamente que tiene unos tonos rojizos, ocres, amarillentos, es una pasada. Se llama comúnmente pudinga zamorana, ¿vale? Y esos colores, esos veteados, se dan por la cantidad de óxidos que tiene en su interior. Y además es una arenisca que, sobre todo en esta iglesia, se deshace con mirarla. Si tú la tocas, no la toquéis, por favor, si yo la tocas, se empieza a deshacer. Es una piedra muy, muy, muy frágil, y sobre todo en esta iglesia se nota muchísimo. Esta iglesia, el origen es muy, muy confuso, porque además han encontrado unas placas que están colocadas súper arbitrariamente en el templo, que pone Iglesia de San Andrés y 1093, y dices, vale, vamos a ver, esto antes se llamaba San Andrés, o igual es que había otro templo, que de hecho hay un templo que se llama San Andrés, que se derribó y se trajeron aquí las piezas. Entonces ya empezamos a pensar un poco en esa reutilización de materiales, la sostenibilidad de la época, o esa importancia de volver a los archivos y volver a ver si estas iglesias son realmente lo que nos hemos creído durante años, o hay que darles una nueva revisión. Esta iglesia, por ejemplo, también se contaba originalmente con tres naves. Es verdad que después se cambió la disposición original y se crearon los arcos diafragma enormes de fachada norte a fachada sur, que repartieron de nuevo esas cargas cuando se transformó el interior. Y destaca también un pequeño pasadizo que aparece debajo de su torre, y la torre con el chapitel. Si ya nos vamos hacia cerca del Museo de Semana Santa, y esta imagen ya la habéis visto, llegamos a la iglesia de Santa María la Nueva, una también de las más conocidas, bueno, más conocidas para nosotros, ¿no? Para las personas de Zamora, porque luego es verdad que aunque el turismo suele pasar bastante desapercibida, pero es otra de que no se conserva la original, porque la original fue incendiada en el motín de la Trucha. Es una de estas revueltas que hubo del pueblo zamorano contra la nobleza, fue en este lugar, y para que finalmente la nobleza pudiese perdonar al pueblo, pero bueno, esa historia ya os la contaré con calma en otro momento, tuvieron que comprometer a rehacer esta iglesia, por eso se llama la iglesia de Santa María la Nueva. Una de las cosas que más llaman la atención, sin duda, de esta iglesia es el ábside. Este ábside también muy decorado en sus canecillos y en sus capiteles. Es uno de los más fotografiados, obviamente, de la ciudad de Zamora. Y además en esta imagen se ve que esta piedra del centro tiene otro color. La veis que es mucho más clarita y es una piedra más nueva. Eso es porque hubo una moda en época barroca que consistía en añadir al ábside de los templos un camarín que permitía, pues, dejar figuras o enseres importantes, y además permitía la entrada de luz. Pues en este caso la iglesia de Santa María la Nueva tuvo un camarín barroco adosado justo ahí, sin embargo, que con las últimas restauraciones se quitó, se tapió de nuevo esa parte que había quedado abierta, se rehizo la ventanuca, esa saetera que veis ahí, y se conformó el ábside como era en su momento. Vale, esta, vamos, ya habéis ido a Zamora, es la primera que os encontráis, de la Plaza Mayor, que es la iglesia de San Juan, y en este caso es lo que os decía antes de cuidado con la estructura, a ver si vamos a cambiarlo de dentro, la vamos a liar y se nos va a caer la iglesia, pues aquí pasó, no sé si sabemos si es que lo calcularon mal o se ejecutó mal la solución, pero para pasar de esas tres naves que decíamos al principio a una nave entera, que se crearon además dos arcos formeros que van de fachada este a fachada oeste, brutales en el interior, se vino abajo parte de la torre y toda esta capilla. Por eso veis que esta además se rehizo como pudo y no tiene ningún hueco ni ninguna decoración, y es muy maciza. Otra de las razones por las que es tan maciza y además tiene un carácter también muy defensivo es porque por aquí, por este suelo, pasaba el primer recinto amurallado de la ciudad. Entonces, esta iglesia realmente, este campanario, perdón, era una verdadera torre de vigilancia. Por eso prácticamente no tiene huecos, y de hecho por la otra fachada se ven cómo suben las escaleritas a modo de adarve, como si fuera una muralla, ¿vale? Y suben hasta esta torre defensiva. Y luego otra de las cosas que queda en esta iglesia, en la iglesia de San Juan,
es esta marca, que es la huella de un reloj, porque hay, esta torre era de propiedad municipal, no era de la iglesia. Entonces, en esta torre se situaba el reloj de la queda que marcaba el toque de queda. Luego hubo cesiones y finalmente ya quedó todo unificado dentro de la iglesia de San Juan. Si seguimos el paseíto, esta está muy escondida, es la iglesia de San Vicente. Quedan muy poquitas cosas, salvo la portada, que sí que tiene muchos restos de policromía, como la torre. Y la torre seguro que os suena, porque es que además se parece muchísimo, tiene la misma disposición que la torre de la catedral. Sin embargo, esta veis que es mucho más esbelta, que parece que los muros no son tan gruesos, no tiene ese carácter defensivo, pero los huecos de las ventanas se abren completamente igual. Además, ha sido restaurada hace nada, un mes y poco, han quitado los andamios, que es cuando he podido sacar esta foto, y ahora mismo luce, vamos, la iglesia de San Vicente, lo que es la torre, y la portada lucen de manera maravillosa. Además, para poder elevar esa torre, se crea, lo veis un poquito, es que es muy complicado sacar esta fotografía, pero veis que aparece por aquí arriba. En eso, para poder elevar hacia el cielo esa iglesia, esa torre, se crean estos chapiteles que en Zamora son de pizarra y como que representan más o menos esa ascensión a los cielos. Vale, ya seguimos rápidamente, voy a ir muy rápidamente. Esta iglesia ya os la conocéis porque hemos visto la planta, que es Santiago del Burgo, que es ese croquis que os he enseñado al principio. Y como veis, en los juegos de volúmenes es muy, muy, muy duro, o sea, se notan muchísimo los volúmenes, que apenas se están abriendo huecos, que la decoración es muy sencilla, y cómo aparece esa torre donde se alojan las campanas. Si seguimos, esta está muy escondida, estamos ante la iglesia de San Esteban, y lo más importante de esta iglesia, arquitectónicamente hablando, es que es similar, es completamente la fachada norte de la fachada sur, y veis que sigue un ritmo muy, muy, muy constante, y esos contrafuertes que aparecen son los que descargan las puertas de... Y las dos fachadas, como os decía, son exactamente iguales. Luego hay dos iglesias que, de hecho, solo tengo foto de la iglesia de San Antolín, porque es la que me ha parecido más relevante, que son la iglesia de San Antolín y la iglesia de San Andrés, que les quedan prácticamente un par de canecillos y poquito más de época románica. Y lo interesante de la iglesia de San Antolín es que es donde está la patrona de Zamora, la Virgen de la Concha, que, según cuentan los escritos, fue traída desde los repobladores de Palencia, de la zona de Palencia. Entonces, es como otro ejemplo más que os puedo dar de la importancia que tenía estas influencias, del tráfico de influencias, ¿no? Para no hablar de un románico zamorano estricto, sino de toda la gente que venía a repoblar y traía sus conocimientos. Si ya nos bajamos a la Puebla del Valle, a esos barrios bajos de la ciudad de Zamora, tenemos la iglesia de Santo Tomé, que en un principio perteneció al Cabildo Catedralicio y actualmente tiene el Museo Diocesano de la ciudad de Zamora. Como veis, también lo más representativo del templo es realmente la cabecera, que tiene unas figuras que están bastante desgastadas, pero que son muy, muy, muy interesantes, y además conserva estas impostas con ese ajedrezado taqués, que seguro que habéis visto en todo el norte de la península, y justo en los pies de su cabecera es donde se representa en el suelo, en el pavimento, restos de tumbas, volviendo de nuevo a ese carácter funerario que tenían todos los templos. Y justo al ladito, a escaso, nada, 20 metros, está la iglesia de Santa María de la Horta, que en este caso tiene dos naves. La original, unos años antes nada más, que es esta de aquí, solamente tenía una nave en su momento, y luego se le adosó esta, pero como veis, este adosamiento es, o sea, la tipología arquitectónica es prácticamente igual, es decir, se construyó con unos años solamente de diferencia, igual que la torre. Además, la torre se adosa justo a este lado del templo, que no está la cabecera, porque la cabecera está aquí, y las dos portadas románicas originales, de la nave original, se encuentran justo aquí y aquí detrás. Entonces, gracias a eso, a que le han adosado otros elementos, se conservan perfectamente con muchísimos restos de policromía. La iglesia de San Leonardo es una de las más terribles, es una iglesia, aunque no lo parezca, es una de las iglesias que más expolio y más, es un catálogo de desgracias esta iglesia. Rápidamente fue utilizada como carbonería, tuvo un incendio, actualmente es de una persona particular, está cerrada, si te asomas un poquito por la ventana está llena
de escombros, de excrementos, porque está llena de palomas, obviamente, de pájaros. Uno de sus altos relieves, uno está en paradero desconocido, es el león o la leona, nunca me acuerdo cuál de los dos está en paradero desconocido, y el otro está en el Museo de Christie's de Nueva York. Y como no he ido a verlo, pues no puedo contaros si es guay, es impresionante o no. Pero bueno, algún día está en la iglesia de San Leonardo, que es una de las más mutiladas, como lo podéis ver, posible candidata a lista roja, yo creo. Si seguimos paseando, llegamos a la iglesia de Santa Lucía. Muy rápidamente se utiliza como almacén del Museo Provincial de la ciudad de Zamora, y poquito le queda de esa época románica. Ya si nos vamos extramuros, tenemos la iglesia de Santo Sepulcro, que en este lado, en el otro lado de atrás, se conservan restos de policromía en la fachada exterior del templo, cosa que es bastante llamativo. La iglesia de San Frontis, en la que bueno, se conserva una cabecera poligonal, que es muy común en las iglesias zamoranas, y una iconografía sexual de lo más interesante en lo que es el románico de la ciudad de Zamora, que en la que apenas se están conservando casos, aunque es verdad que se conservan bastante. Pero bueno, la iglesia de San Frontis, y ya si volvemos allá de camino a la ciudad, pero también extramuros, la iglesia de San Claudio de Olivar es una de las más antiguas y que más decoración tiene, sobre todo exterior en sus canecillos, en su portada, que ahí está un calendario agrícola, como en todo el interior, con unos capiteles perfectamente labrados. Y la iglesia de Santiago de los Caballeros, que si recordáis aquel Zamora, cerco de Zamora de 1072, es donde cuenta la leyenda que fue armado de caballero el Cid Campeador, don Rodrigo Díaz de Vivar. Y veis la tosquedad de sus materiales, la pobreza, y es una de las iglesias más antiguas y más sencillas de la ciudad de Zamora. Y por último, ya en el arrabal del Espíritu Santo, la iglesia del Espíritu Santo, también una iglesia de marcado carácter rural, no muy sencilla, con apenas decoración. Y por último, ya justo hay 44, para dejar espacio a las preguntas, esto realmente es que vengo a venderos mi libro, no es broma. Justo todo esto es que me sé ahora tanto románico porque va a salir a la venta muy, muy, muy prontito el libro de Zamora, todo lo que necesitas saber para entender la capital del románico, en el que os cuento, obviamente, un paseo muy, 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 mucho, mucho, mucho más denso por todo el románico de Zamora y muchísimas más cosas. Ah. Así que hasta aquí, Teresa, me quedan los 45 clavados y 45. Sí, da gusto, a pesar de los contratiempos de las pérdidas de conexión, ¿eh? Oye... Pues, si no está mal que digas que vienes a vender tu libro, que efectivamente no es lo que tu prioridad principal, pero yo creo que merece la pena efectivamente que se diga que has hecho un grandísimo esfuerzo, como están diciendo en el chat, de hacer una síntesis absoluta de la ciudad, de todo el patrimonio tan riquísimo que tenéis, para poder plasmarlo en este libro, que me parece que tiene, como solamente veo la portada, una portada preciosa, y que seguro que por dentro tiene maravillas de dibujitos hechos por ti, ¿verdad? Ay, gracias. Sí, todo está lleno. De hecho, solo os he puesto las fotos que he seleccionado para las guías, pero dentro de las fotos, que no quería desvelaros más secretos, están los croquis con todas las plantas, todos los añadidos y todas las cositas para que cuando vayáis a visitarlos de verdad entendáis el porqué de las cosas. Pues la verdad es que, como te nos has dejado también en los labios, yo siempre que haces una conferencia hispanista contigo en casa, digo, ¿y yo por qué todavía no he ido a Zamora? ¿Será que como no hemos empezado todo esto en tiempos de pandemia, no he tenido ocasión? Pero vamos, voy a decir una frase que repito continuamente, pero ¿para cuándo no visiten a nuestros socios? ¿Ve? Eso digo yo, sí. Yo la organizo. Fantástico. Mira, si te parece bien, empezamos con el turno de preguntas que están escribiendo bastante en el chat. Por ejemplo, vamos a ver, dice, a ver, ¿dónde está? Donde he visto una que decía de la catedral, que la torre campanero no tiene cubierta. No sé quién la dijo. Me lo dicen mucho, pero sí tiene cubierta. Lo que pasa es que está bastante más rebajada. Se ve desde Google Maps y si te subes a veces a... donde vas al otro lado el Duero se ve, pero está bastante más rebajada, es una cubierta a cuatro aguas, pero es verdad que lo dicen muchísimo la gente, pero claro, si te fijas en las ventanas ves que no se ve la luz a través de esos ventanucos, sino que obviamente está completamente cerrado. Tiene una cubierta muy poco inclinada, entonces sí. Parece, desde la perspectiva de abajo parece que no tiene cubierta, ¿no? Sí.
Bueno, pues eso es una pregunta que hacía Milagros, que no encontraba el comentario. Rafael comenta que San Leonardo hasta quiso ser una discoteca. De las muchas vicisitudes que has contado. Sí, un restaurante italiano. Restaurante italiano, discoteca. Fue el último proyecto que hubo para rehabilitarla y darle un uso, pero se paralizó y se cansaron. Bueno, pues no sé si hacer menos mal o qué, porque en estos casos a veces no se sabe muy bien si es mejor que se le dé un uso aunque sea no el adecuado o qué. Lo dejo en el aire porque a veces ver esto como un elemento patrimonial se pierde irremediablemente es casi más duro, ¿no? Sí. Pero bueno, como digo, es una cosa que habría que dejar en el aire y dejarlo para un debate aparte a este. De Ana Jesús, que comenta que le resultan muy curiosos los balcones de madera volados en los muros de las espadañas o de las torres. Cree que hemos visto dos en la presentación y quiere saber si hay más y cuándo se construyeron y para qué. Pues eso normalmente es cuando construían la espadaña, porque toda una torre con campanas puedes acceder muy bien por el interior. Pero a una espadaña o te bajas la cuerda por fuera para que poder tocar la campana o tienes que subir. Es donde normalmente se crea esa escalerita por el exterior del templo que llega hasta las campanas y sí, suelen ser techitos de madera, muy, nada, muy pequeños. Yo no he subido nunca, pero que será 1 metro, no, o sea, 0,90 o 1 metro para poder subir a tocar las campanas arriba. Y Miguel, ¿qué sabes si se puede visitar el interior de las iglesias, o al menos de casi todas, por aquella que has dicho que es de propiedad privada y que está hecha una pena? Que Exacto, podría tal ser para la cual. lista roja. Voy a aprovechar para decir efectivamente que nos mandes la ficha para la lista roja, a ver si el comité científico considera que debe entrar en la lista Vale, roja. lo prepararé. Sí, salvo esa que es propiedad privada y yo he intentado entrar varias veces y está de. Te hemos perdido, Bea. También yo he intentado varias veces preguntar y realmente no me dan acceso, así que no. Pero el resto. Conexión inestable, no sé si me Sí, escucháis. te hemos medio perdido, pero lo hemos recuperado. Vale, Sí. salvo a esta que es propiedad privada y no dejan acceder, al resto se pueden acceder a todas. O sea, igual a San Frontis o el Santo Sepulcro, cuando hay misa, no están abiertas al público de normal, pero todas las que están en el más centro urbano se puede acceder a todas. Y si vamos con de la mano de tu libro, mejor, ¿no? Sí. Que sepáis que yo no me llevo ninguna comisión por vender el libro, pues que realmente considero que el trabajo que hace Bea es excepcional y que para divulgar el patrimonio de una manera cercana y accesible digamos, a todos los públicos, o sea, de todos los públicos en el sentido de que de todos los niveles de saber está muy bien. De hecho, Rafael pregunta que dónde puede adquirir el libro que están enseñándonos. Pues de momento solamente está en preventa en la página web de la editorial Semuret, o sea, semuret.com. Si vas bichando por la tienda, es el último que ha sacado y solamente de momento está en preventa, pero se prevé que pronto, en Semana Santa como tarde, pueda estar a la venta en la editorial y te lo envían a casa. Puedes comprarlo online también. Pero yo Sí. prefiero que vengáis a Zamora y lo vemos juntos. Sí, parece bien de todas formas. Si te parece bien, lo que podemos hacer es poner el enlace cuando subamos la grabación de esta intervención, lo podemos poner Vale. el enlace en nuestra página web. Porque me Gracias. comentabas el otro día que esta es una editorial que es clásica o digamos típica de Zamora, o sea que es Sí. casi de Zamora para zamoranos y para gente Sí. que se quiera enamorar de Zamora, ¿no? Solamente edita títulos de Zamora, ciudad provincia. Sí. Una de las librerías más antiguas de España, además. O sea, sí, yo por Judith, que es un poquito mayor que yo, o sea que gente con muchas ganas en Zamora, la ciudad, la verdad. Voy a seguir con las preguntas porque hay Sí. muchísimos mensajes. Si te parece bien, Muchísimas. para que te vean mejor, voy a quitar la portada de tu libro. Vale, No, o sí. sea, vamos para que te vean mejor. Vale. Y vamos a seguir con una pregunta aquí, de Sonsoles. ¿Qué quieres saber, en tu opinión, cuál es la iglesia más auténtica, entre comillas? O sea, ¿cuál es la que te enamora a ti? Aquí yo me Vale, imagino pues cuál es. la más auténtica, es decir, que menos transformaciones haya tenido, Santiago del Burgo. Y luego, de mis favoritas, obviamente el exterior San Cipriano, que es la que tiene esos colores, esa piedra de tantos colores, porque además como es tan chiquita, tan pequeñita, y luego si entras al interior, además es muy acogedora realmente, porque normalmente no suele tener los bancos puestos, entonces es como muy, uy, es como te llama mucho la atención. Esa es obviamente es una de mis favoritas.
y luego creo que tengo como elementos de cada una de ellas, ¿no? O sea, ubicaciones, la iglesia de San Claudio de Olivares, que está entre casitas bajas, pero está a los pies de la catedral, pero ese barrio no lo visita prácticamente nadie, a orillas del Duero, pues esa ubicación es muy maravillosa. La iglesia de San Leonardo, por ser la más la pobre más mutilada, pues es la más penita que más me da y es como la que más ganas tengo de visitar y de descubrir. Y ya que, bueno, Santo Tomé también tiene como un entorno muy bonito también de casitas bajas que se ha ejecutado hace escasos años. Yo recuerdo de verla bastante mal, o sea que se están adecuando como esos entornos y creo que también hace el entorno urbano hace muchísimo a la iglesia, ¿no? Pues mira, no he acertado la que creía que te iba a gustar más, pero bueno. Yo pensaba que iba a ser, que acá mismo no recuerdo el nombre, de los caballeros, lo que has dicho que... Santiago de que... los Caballeros. Sí, también, ¿no? Yo pensaba que iba a ser esa, fíjate, me he equivocado. Sí, aunque... El interior esa es súper recomendable, además es muy raro encontrarla abierta, pero si te dicen la oficina de turismo, te dicen los horarios que tenga, porque conserva la mesa del altar primitiva y unos relieves o unos capiteles brutales. Y es de una sencillez tan... Además, que sabes que me encanta el románico porque me encanta lo sencillo. Entonces, lo sobrio. Es como, ¡buah! Ese lugar es tan... Sí, pero entra muy poquito solamente por eso, porque casi no está abierto. Bueno, que quería aprovechar para contestar una pregunta que hace Davinia, que es saber si se puede ver esta posibilidad, si se puede ver la posibilidad de ver la conferencia en diferido, y le digo que sí, esta y todas las que hemos hecho en Hispania Nostra Contigo en Casa están en nuestra página web. Davinia, si ha recibido un correo electrónico donde podría inscribirse, te lo recuerdo a ti y a todas las personas, verás que en la página web donde está el evento, encontrarás todas las demás grabaciones, o sea, esta y todas las anteriores. En concreto las de Bea las podéis ver en el menú que especial de ella, en su espacio, como decía al principio, que se llama Monumentalmente Hablando. Y dicho esto, bueno, no sé si está a tiempo de ver el chat, de que muchas gracias por la conferencia. Ahora, pero hay muchísimo. Gracias por la condensación de tanta información, que ha sido muy interesante, que muchas gracias, bueno, en fin, que maravilloso viaje por Zamora de que dice Poli, y bueno, muy interesante. Ay, mira, tenemos una pregunta más de Soledad, que quiere saber, tiene una observación, y es que parece que no abundan los ábsides semicirculares en el románico de esta ciudad, de Zamora. ¿Los chapiteles pertenecen a esa época? Vale, lo primero, los chapiteles no, los chapiteles son de época muy, muy, muy posterior, normalmente siglo XVII, siglo XVIII. Es como una moda, igual que esos camarines barrocos que se adosan a la cabecera de los templos, pues son modas, ¿no?, que van surgiendo. Época románica los capiteles no existían. Y luego, ábsides semicirculares, es verdad que hay muy poquitos, hay, es que no quiero meterlo en la gamba, tres o cuatro, está Olivares, la Magdalena, esta Santa María la Nueva y la Horta y poquitos más. Lo más común en Zamora es ese ábside plano, ese testero plano, que es o de una nave o de tres, pero ese ábside plano es como también lo que se ha llamado románico zamorano, o sea, dicho que es mucho más común en la ciudad de Zamora. No como este que tengo aquí de fondo, que es como... Mira, hay un comentario de una persona que se llama Ecoaltea, que me parece precioso, y es que Zamora me ha ganado en una hora. Es como una transposición de ese dicho de Zamora, pues eso, Zamora me ha ganado una hora, me parece que se puede hacer el de, no se ganó en ¿cómo era? En una hora, ¿no? También. No se ganó en una hora. Pues eso, pues ahí le ha ganado una hora, me parece de lo más adecuado. Mira, una pregunta de José J. que viene muy, muy al pelo con Bea, porque nosotros en Hispania Nostra conocimos a Bea gracias a una iniciativa que hizo ella que se llamaba No Pintan Nada y que tiene que ver con la sensibilización a jóvenes frente a los grafitis y el patrimonio. Y entonces pregunta José J., hubo una iglesia románica que fue pintada con grafitis. ¿Existe algún programa de protección frente al vandalismo? Yo creo que es la pregunta de tu vida, Bea. Bueno, no he puesto las fotos, ¿verdad? Podía haber puesto que la iglesia de San Esteban es esa portada románica con terrible. Esta iglesia que tienes ahí, Teresa, detrás, Santa María la Nueva, el otro día descubrí un grafiti nuevo que tienen ahí en la piedra, en negro, hay unas letras también. No existe más protección, más esto que la policía que pueda recorrer las zonas o las cámaras de videovigilancia. No hay absolutamente nada más.
es una cuestión realmente de educación y de respeto, y que los chiquillos cuando vayan ahí no digan que la muralla es un trozo de piedra, sino que es una muralla, ¿no? Entonces, en cuanto esa educación se consiga hacer, se mejorarán todo el aspecto de nuestros templos. Y del patrimonio y de todo. Como decía Bea, tú hiciste esta iniciativa para ir, a institutos de Zamora y hacer un poco hincapié en esa sensibilidad que hay que tener, y de que los grafitis en ese caso no son obras de arte, porque el lienzo no, o sea, el lienzo sí es una forma, ese sí que es una obra de arte y que no hay que machacarlo, ¿no? Sí. Pero como ves, José J., pues no ha continuado ese proyecto tuyo, ¿no? No, ya no, o sea, la última edición, luego es que vino la pandemia y fue un poco ya fracaso de vida, y solo tuvo dos ediciones, 2018 y 2019. A ver, me parece que me voy a tener que quedar con alguna pregunta en el tintero, porque se nos empieza a acabar el tiempo. Vamos a decir, voy a saltarme algunas, lo siento por las personas que me voy a saltar. Siempre podéis escribir a teresa@hispanonostra.org y yo le enviaría las preguntas que tengáis a Bea y os las respondería con total claridad, seguro, y con mucho cariño. Vamos a ver, me pregunta Ecualtea también, ¿cómo son de ricas las cubiertas en tanto carpintería, si son de artesonados o cómo son? Las cubiertas son bastante, bastante sencillas. Las que se conservan de piedra son algunas bóvedas, son muy, o sea, obviamente son de piedra, no tienen mucho más. Y artesonados en la provincia sí, pero en la ciudad de Zamora no es que se caracterice gran cosa por los artesonados de madera. No, o sea, no te sabría decir ahora una que digas, ¡buah! Pues en esta iglesia, no. O sea, son muy, muy, muy sencillas. Yo creo que ahí que los oyentes han quedado con ganas de entrar a las iglesias, porque ahora las preguntas son del interior. ¿Quieres saber, Agustín, cuáles de las iglesias mencionadas contienen retablos y cuáles son las advocaciones? Yo no compro de retablos, no tengo ni idea, pero es verdad que no es algo como que abunde mucho en las iglesias románicas. Se ha conservado normalmente lo que es el ábside de piedra, con las hornacinas que puedan tener, en las que se han incluido algo, o algún Cristo que cuelgue. Que esté encajado en el ábside, pero retablos en las iglesias románicas, ahora mismo que yo te diga, San Isidoro creo que sí tiene retablo, porque fue, bueno, retablo no porque tiene el camarín detrás, pero tiene, no conserva esa piedra interior románica. Pero eso sí, ya de retablos y de advocaciones, ahí me habéis pillado, no tengo ni idea. O las advocaciones propias de las iglesias, que efectivamente no tienen retablo, pero sí que irían a la figura asociada a esas hornacinas. Sí, eso sí, sí. Bueno, pues no sé si me da tiempo a hacerte una más, casi la última de Eva, que viene un poco al hilo de otra pregunta anterior, que elijas, o sea, que te está pidiendo que te mojes y elijas una iglesia símbolo de la ciudad. ¿Símbolo? Yo creo que... ¿Cuál crees que debería ser el símbolo? Iglesia símbolo, pero porque lo es, yo creo que es la iglesia de San Juan. Es la portada de la iglesia de San Juan, que es ese rosetón que tenéis dibujado en la portada, que cuando se descubrió fue un auténtico pub. Entonces, no sé si la iglesia en sí es un símbolo, que creo que sí lo es, por el lugar en el que está, pero ese rosetón, por ejemplo, sí que es un símbolo clarísimo de todos. Sí, 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 esa sin duda. A ver, un momentito, que me están pidiendo que ponga el correo de mi correo para las preguntas pendientes, las estoy escribiendo ahora mismo. Vale. Y también voy a aprovechar para escribiros la página web de Contigo en Casa, por si tenéis alguna vez interés en ver las grabaciones anteriores, pues también voy a aprovechar. Dadme un segundito que no puedo... A ver... Aquí os lo dejo también en el chat. Y yo creo que vamos a ir cerrando... Vale. O agradecer a Bea, por supuesto, el tiempo que nos dedicas y el cariño y la devoción que tienes por el patrimonio de tu, bueno, en este caso de tu ciudad, pero de tu comunidad, o sea, de tu provincia, que se nota que la has sentido desde pequeñita. Oye, es que me encanta, encanta. Ha sido a gusto. Y efectivamente reiterar el interés que yo creo que podemos tener en Hispania Nostra y nuestros socios para ir a hacer un viaje contigo a Zamora o a Villafáfila o a donde tú consideres, o a todo, mira, ya que estamos, vamos a todo. Hombre, nos tenemos una semana y media por aquí, vamos. Fantástico, me parece un planazo. No, pero lo digo en serio, por eso, un viaje para nuestros socios, y así aprovecho para invitaros a los que no habéis hecho todavía socio de Hispania Nostra, que os lo hagáis, que os lo planteéis, porque gracias a gente como vosotros, como los socios,
gente como Bea y como otras personas que tenemos en Hispania Estaba Contigo en Casa nos dedican un ratito de su tiempo, de su muy ajetreado tiempo, en hacernos estas conferencias tan amenas, tan ilustrativas y tan enriquecedoras en temas patrimoniales. Invitaros a que os apuntáis el siguiente Hispania Nostra Contigo en Casa, que va a tener lugar la semana que viene y que va a ser sobre lítica. Esto se establece en Menorca. Es una cantera, vamos a pasar del patrimonio románico al patrimonio industrial. Es una belleza de lugar, lítica en Menorca, que si no hubiese estado también me encantaría que pudieseis estar en España, estar contigo en casa, porque va a ser una visita virtual exquisita, estoy convencida, tan exquisita como la de Bea, si me lo permites. Y nada, pues agradecer vuestro tiempo y el de Bea y... Ahora y nada, pues nada más, no decir nada más, que yo creo que ya me estoy enrollando yo. Muchas gracias a todos, a todas. Venga, un saludo. Hasta luego. Adiós.